Hola amigos, ¿cómo les va? Picaloki los saluda por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de Max Payne 2. Me mentí a mí mismo pensando que todo había acabado. Pero no había acabado. Muy bien, gente, continuamos con un nuevo episodio de esta serie, este juego que está increíble, me encanta, o sea, no voy a disimularlo. Para ponernos un poquito al tanto del primer episodio, que fue el comienzo de la serie, pasaron muchos acontecimientos. El inicio fue un poquito raro, o sea, medio como que un ida y venida, me parece, me da esa impresión. Mataron a nuestro compañero de la policía, que no... Ay, ¿cómo era? Ay, no se me fue el nombre. Lo más importante de todo es que Vladimir, el ruso, el traficante de armas ruso, le salvamos el culo, como quien dice, porque lo estaban yendo a matar, nosotros lo salvamos. Después de ese acontecimiento, bueno, aparecimos en una habitación de hotel o algo, que es el lugar donde estábamos durmiendo nosotros, en teoría. Así que hay un desquiciado golpeando la puerta como loco para que la abramos. Pero pará, loquito, déjame terminar de explorar acá, a ver si hay algo. Ah, la mierda. Cama de Max Payne. A ver si puedo apagar la luz. No, no se puede. Es una luz eterna. ¿Dónde está? Miércoles. No quería que... Ya voy. Primero quiero explorar. A ver, acá no hay nada. Los reflejos de los espejos. Increíble, bro. Increíble, bro. ¡Uopa! Saltamos. Ya voy a la foto, ya voy. Pará. ¿Esa foto de quién es? De nadie. Esta puerta calculo yo que no se va a poder abrir. ¿Sí? Ah, la del pasillo. Vamos por ahí. Esta no se abre. Esa es la del baño. A ver qué pasa con esa foto. Vale, querido. Ah, pensé que no la podíamos tocar. Es como si te hubiera puesto el... Wow, ¿qué fue eso? What the fuck? Ah, mierda, superpoderes tenés, que mandaste la caja a volar. Es como que tuviéramos activo el ¿cómo es? El modo ralentizado, pero en realidad yo nunca lo activé. Arrancamos así desde que empezamos. A ver acá, no hay nada. ¿Qué carajo? ¿Ya estás con las drogas, Max? Pará, vos, recién arrancamos el juego. Bueno, vamos a explorar ya. Calculo yo que no va a haber nada, vos, en realidad. Sí, esas puertas deben estar todas cerradas. A ver, vamos a seguirla. Wow, y ese efecto raro. ¿Se acuerdan del primer juego? Es tipo el efecto de la droga Valkyria. Cuando nos drogaron. Va. Cuando nos drogó Mona Sachs y cuando nos drogó la... ¡Wow! ¡Corre, que vienen cajas! ¡Ah, mierda! Esquivala, boludo. Ah, pensé que me tocaban o algo. ¡La mierda! What the fuck? Así de la nada. ¿Y la puerta? ¿Desapareció? A ver. ¿Qué hay por acá? ¡Oh! Llamá. ¿No? Esto no se puede abrir. Ah, acá hay una abierta. Mierda, ¿quién es? Epa, se ve un pezón ahí, vos. A ver. Esta debe ser Mona Sachs. A ver la cara. La cara quiero ver. Siento haberte despertado. Mona Sachs, y se fue ahí. Es un secreto, no puedes decírselo a nadie. Dale. Será mejor que lo cojas. ¿A quién? Ojo que acá la palabra coger es otra cosa. No hay de qué preocuparse, cariño. No me va a pasar nada. ¿Cuándo me ha pasado algo? Max está aquí, ya le conoces. Te llamaré cuando se acabe. ¿De qué? Tenemos que entrar, Payne está ahí. Saben que lo sabes, tienes que huir. ¡Max Payne! ¡Suelta tus armas y sal con las manos en alto! ¡Este es el último aviso! ¡Ya puedes correr, Payne! ¡Yo bravura! A vos te mataron, vos. ¡Pará, vos! ¡Pará, hermano! ¡Bravura! ¡Soy compañero tuyo, bravura! Era, porque estás muerto. Ya te mataron. No necesitas abogado, solo dinos lo que has hecho. Payne, estás acabado. Todo lo que digas será utilizado en tu contra. ¿Qué escondes? Ella está viva, ¿no? Todo el que se te acerca acaba muerto. Has matado a tu familia, los has matado a todos. Confiesa. ¿Tengo derecho a una llamada? Ya has llamado.
¿A quién? ¡Ah! Los Max no que, está, que estaban ahí atrás. ¡Uy! ¿Agarró un arma? ¿Agarró un arma? ¡Pará, hermana! ¡What the fuck! Es como que... ¡Ah! Estaba soñando, me quedo más tranquilo. Cuando te despiertas, el mundo está borroso. Lo que en sueños estaba claro no tiene sentido. Nada de rescates surrealistas ni de salidas fáciles. Desquiciado golpeando la puerta, pará, hermano. Pero estás despierto. ¿Quién carajo? Alguien me despertó llamando a mi puerta. Me preguntaba cuándo aparecerías. Max, no he venido a matarte. ¿No me vas a pedir que entre? Estás en peligro. Los dos lo estamos. Han puesto precio a nuestras cabezas. Come tranquila, ¿no? Nada de los dos. Eres sospechosa de asesinato. Debería detenerte. Me ocultaba tras la placa. La realidad nunca es como crees que será. ¡Franco! La mierda. Francotirador. Me han encontrado. Ha sido un error. Espera, Mona. Siempre corriendo atrás, está loca. Bobby no se fue y ahora me estaban disparando. Tenía que encontrarla, averiguar qué estaba pasando. Una cosa que ahí no me había dado cuenta. Vieron el botón 1 que está en azul. O sea, ahí seteo. O sea, si tiro cócteles molotov, si pego mele o tiro granada, como quien dice. Vamos a poner a mele, no sea cosa de que meta la pata pegándole algo. Soy Max, estoy en casa. Tengo un francotirador fuera y parece que hay más pistoleros tras la puerta acercándose. Necesito ayuda. Max, bien, aguanta. Te sacaremos de ahí. ¿Quién va a por ti? No sé, no lo sé. Me tengo que ir. John, solo... Va, no sé, yo iba a tirar fruta de hipótesis, pero no, no. A ver si se rompe el espejo. Ah, qué bueno que quedó. Bueno, pero ¿no se rompió el espejo con una marca de agua? ¿De pistola? Disparo de pistola, mejor dicho. Salado. Aguantaba, bueno, aguantaban bien los... ¡Oh, la mierda! Me había olvidado. Pero paga el cable vos, querido. Vamos para afuera. Porque ya veo que va a estar divertido esto. A ver. ¿Quién es aquello? ¿Dos muertos? ¡Lol! ¿Hay dos muertos ya? Aquí no hay nadie. ¡Largo! Vos, estoy equipado hasta las bolas, vos ya. Y eso que recién arrancamos. Ya la... esta fue mona. Todo. Gracias por las balas. Ah, allá hay una puerta abierta. Algo bloqueaba la puerta por el otro lado. Y... Bodyblock, ¿no? Estas deben estar todas cerradas. He llamado a la policía. Van a venir a por ti. No, yo soy la policía, señora. No se preocupe. No me van a hacer nada. No, de eso nada. ¡Mierda! ¡Para, abuelita! ¡Ah! Nadie me va a echar de mi casa. Cuidado con la pistola, señorita. Es el inspector del 304. Tengo otra arma como esta si la necesita. Oh, agradecería. No. Bien, a ver esa escopeta. Adelante. Pero mirá la doña, ¿eh? La vecina. ¿Le puedo robar cosas, señora, mientras está ahí? Gracias. Un placer. Un placer. Vándalos. Este vecindario era ejemplar. Era. Bien dijiste. ¿Ha sido allanamiento? ¿Te puedo pegar un tiro? No, le iba a pegar un tiro, pero no, no. No, la doña me regaló una escopeta. Cierre con llave y solo abra a la policía. Me iba a regalar una escopeta y... Tengo un arma y no dudaré en usarla. ¡Ya sé! Recién estaba hablando contigo. ¡Wow! Vamos a guardarlo, que hace rato no lo guardo. Tengo un botiquín. Ah, no me he dado cuenta. ¿Bajamos? ¿Cómo bajamos? ¿Hay algo ahí abajo? Me parece que me tengo que tirar. Si me tiro me rompo las piernas, vos, pará. ¿Tengo que tirarme? Vos, pero si me tiro me rompo las piernas, papá. Ah, tengo que saltar para allá, qué boludo. No me he dado cuenta. Wow, viene la compañía. Mierda, corre, 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 corre. Ay, me llenaron de plomo, boludo. A ver, interesante. ¿Hay gente para acá?
¡Eh! ¡Borracho! Vamos a apagarle la tele para que duerma tranquilo. No. Vuelve a ponerlo. Bueno, está bien. Perdóname, fue sin querer. Esta puerta está cerrada. Sí. Fue sin querer, fue sin querer. No te quise despertar. No estabas durmiendo, aparte. Estabas escuchando, dejate de joder. Estaba más dormido que el perro dos días, boludo. ¡Oh! ¿Allá no hay nada? No. Es para caminar nomás. Acá. Vamos a liquidar al tío ese para. ¡Comela, querido! ¡Ah, mierda! Kill cam. Vos, están buenísimas las físicas, vos. No, no sé, están de más. O sea, me encantan. Están muy bien las físicas de este juego. Vos, voy a tener que usar un roto esta arma. Ya tenían esta arma, estás loco. ¡Oh! ¿Y aquello? ¡Un viejo! ¡Qué mierda! Hola, acá no hay nada. ¡Ya me bajaron toda la vida! ¡Carajo! Vamos de vuelta. ¿Qué pasó? Un joven tan amable viviendo a ver a una anciana como yo. Solo estoy de paso, señora. Qué muchacho más agradable. No como esos de arriba. Dicen que están haciendo reformas, pero está demasiado tranquilo. No traman nada bueno. No me dio pastillas para la cadera. ¡Uy! Me siento mejor. Perdón, vieja, perdón. Deberías tomarlas perdón. También, hijo. ¡Alí, vos! ¡Ah, qué me va a secuestrar la vieja, pará, vos! Ahora. Tanto limpiador sería de esperar. Está todo cerrado. ¡Cállate la boca, muchacha! ¿Me vas a seguir hasta el infinito? Tremendo piñazo le di con la puerta, vos. No hay nadie acá, vos. Bueno. ¿Qué, dormís acá? ¿Qué onda? ¡Salí, vos, vieja pesada! ¡Miércoles! Mirá, vamos a poner a prueba esto. A ver. Toma, comete la granada, querido. ¡Cómo volaron! Dale, guacho. ¡Uy, la mierda me raspó! ¡Cobarde, dice el otro! Quédate quietito en el piso, se ve el favor. Vamos a guardarlo. ¿Cómo se comieron la granada, vos? ¡Qué bueno que estuvo eso! ¿Subimos o bajamos? Sí, subimos, la única vía. ¿La vieja? Habrá quedado ahí mirando re entusiasmada por ver cómo explotan las cosas. Sé dónde se esconde el francotirador. La habitación estaba repleta de aparatos de vigilancia. Me habían espiado durante días, semanas o incluso meses. Habían grabado y analizado todos mis movimientos. Tremendo el sitio psicópata. Era la prueba con la que un paranoico soñaría. Psicópata y pico. Tu hogar es donde tienes el corazón. Oh. Fácil, no como en las películas donde el bueno puede desactivar la bomba. Hace mucho tiempo había sido una casa en las abre afueras. Abre la puerta y ¡boom! Ahora no quedaba nada. ¿What? No me gustaba cómo estaban trabajando los de la limpieza. Me prendieron fuego el apartamento. Oh, qué hijos de la madre. ¿Qué más? Witterson. Soy Max, estoy en casa. Tengo un francotirador fuera y parece que hay más pistoleros tras la puerta acercándose. Necesito ayuda. Max, bien, aguanta. Te sacaremos de ahí. ¿Quién va por ti? No sé, no lo sé. Me tengo que ir. ¡Tenemos rifle! ¡Tenemos rifle francotirador! ¡Ah, mierda! Perdón. Estás, llegas tarde como siempre. Oye, la historia del insomnio no cuela. Ya sé cómo es. Solo quiero ayudar. Deberías acompañarme a una reunión ya. ¡Ay! Rompí la máquina, boludo. Me he escuchado el mensaje. Uy, eso revienta. Ahora quiero experimentar, a ver que explote y que no. ¡Qué boludo! No terminé de escuchar el mensaje. ¿Qué tal? ¡Wow! No es lo mismo. Hazme caso. ¡Uy! Me la dieron feo, vos. ¡Ah! Llegas tarde como siempre. Oye, la historia del... A ver, vamos primero para acá. ¡Qué buena que están las imágenes! ¡Mierda! ¿Qué rompí? Algo rompí. A ver. Vamos a atenderlo a estos amigos. Ahí agarre vida. Vamos a curar, a guardarlo de vuelta. Atendidos. Caramba, vos. Voy a tener que ¿cómo es? No sé, buscar vida. Está más crudo este que el primero. En el tema del daño. Veo que se recupera también la vida hasta los hombros como en el primero. Pero... ¡No! ¡Tiré una granada sin querer, boludo!
¡Caramba! ¿Qué carajo? Uy, volaste a... como perro, boludo. Hijo de la madre. Tenemos una desert. Caramba. No te puedes esconder. Mierda con la granada. Sale. Vamos a guardarlo. Está buenísimo. Me viene encantando el juego. Mierda. ¡Dale, boludo! ¿Es una desert? Sí, es una desert. Ya viene. Miércoles. Salado, está salado. Me gusta, me gusta. ¡Comete la granada, papá! ¿Cómo volaron, boludo? ¡Qué bueno cómo volaron! ¿Vos vienes más gente? Pará, hermano, me están... rompí caño de agua. Perdón. Perdón a los vecinos. Bo, está muy bueno. Perdón que lo repita, pero no, no. Está muy bueno. Estoy lleno de balas ya. Me la pareo. ¿Cómo volaron con la granada? ¿Cuántas granadas tengo todo esto? Ay, bueno, sí, me tomé vida porque... ¿Cuántas granadas tengo? 4. Bueno, está. Vamos bien de granada. ¡No! ¡Otra vez no! ¡Qué pedazo de boludo! Bo. Me tengo que acostumbrar a la... A que no puedo, no tengo que apretar la tecla mele, oh. Qué cosa, oh. Vamos a guardarlo de vuelta. Está muy bien, bo. Viene muy bien el juego. Me viene encantando. Impresionante, bo. Está muy bien, muy bien. Creo que lo dije varias veces, ¿no? No hay nadie por acá. Seguimos subiendo las escaleras. Subimos, subimos, subimos. No me está quedando muy clara el tema de la historia. Me parece como que va y viene... En el recuerdo, digamos. Pero está. No podría pasar sin el código. Tras la puerta estaban las suites. No suponían una mejora significativa sobre los apartamentos normales. Es que los apartamentos de pobre estabas viendo vos. ¿Qué onda? Y como siempre, no tenemos vida casi. Eso ya se sabe, es normal. ¿Están locos? ¡Socorro! ¿Quieren ir? ¡Mierda! ¡Oh! Y eso que se quede. Y eso que se quede tirado en el piso. La puerta por fuera. What the fuck? La tiranía de los limpiadores. ¿Y esa textura en el piso? Bueno, hay alguna otra salida. Por el tejado, por donde las palomas, supongo. Por el tejado. Bueno. El código del séptimo piso, él lo sabe. Ya conoces a él, el portero. No, pobre. No. ¿A dónde? ¿Me está llevando? Los limpiadores locos han invadido su territorio. ¿Me está llevando o qué está haciendo? ¡Ah! Pensé que me estaba llevando para abrir una puerta. Por eso te estaba siguiendo. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás limpiando un colchón? ¿Qué onda? Vamos a la escalera primero o dónde. Tema que... Tengo dos lugares para ir. ¿La escalera o para allá? Vamos a ver la escalera. Y esa textura ahí, fail. Ya arrancamos mirando detalles. Hay un video para reventar ahí. No. Vamos a revisar el pasillo porque me parecería que es por ahí. Tenemos un video para reventar ahí. Estas puertas están todas cerradas. Acá no hay nada para lootear. Y está todo cerrado. ¡Opa! ¡Mierda! ¿Bajo o subo? ¿Para dónde? Ahí hay algo para romper. ¿Se romperá eso? ¡Ahí hay vida! ¡Sí! ¡La vi! A ver, ¿por dónde carajo es? ¿Por acá o por allá? Vamos a revisar el subir a los techos, a ver qué onda. ¡Opa! ¡Balas! Me marearon ahí. Hay dos lugares para ir. ¡Ah! ¡Qué boludo! Está cerrado acá. Bueno, bajamos y volvemos para atrás entonces. Vamos para ahí. ¡Ay! ¡Te hiciste mierda! ¡No, boludo! ¡Te tocaste todo! Bueno. Cosas que pasan, vamos a guardarlo. Vos, pero me bajé la vida mal. Hasta la cabeza. Vos, ¿no se regenera la vida? Mierda, yo pensé que se regeneraba la vida, vos, me pareció. En este no se regenera. Night. It's late. Goodbye. ¡Hey! ¡Hey! Policía. Necesito el código del séptimo piso. Claro, claro, me lo sé, me lo sé. Un momento. Sí. 6, 6, 7, el contigo a la bestia, ¿lo entiende? Sí, lo entiendo. Muchas gracias, vale. Perdona el susto. Vale,
¡Pa! Tremendo tablero. ¡Vos! Te acabo de apuntar con una pistola y te quedas ahí manso. Con los auriculares puestos. Por lo menos sacate los auriculares, papá. ¡Pa! ¡Vos! No se regenera la vida. Estamos en el horno. ¿Cuántas balas tengo de esta? ¡Pa! Tengo re pocas balas. ¡Ah, mierda! ¡Vamos rápido! ¡Muertito! Muchas gracias por tu bala. ¿Qué arma es esa? Escopeta. Vos, oh, loco, mucha escopeta me están dando. Vamos a tener que empezar a usarla. ¡Pah! ¿Doble de cereal? What the fuck? Están regalado. Bueno, vamos con escopeta un rato. A ver qué pasa. Por ahí no. Subimos. Yo calculo que tengo que subir. La puerta estaba bloqueada arriba, pero no era la de código, así que no sé. Vamos a ver. No, tengo que bajar por el ascensor por lo que veo. Así que volvemos. No, de vuelta no. No seas boludo. Tenemos que bajar por el ascensor. Sí, era obvio. Con escopeta la voy a comer, me parece. Bueno, vamos con Desert. Tengo muchas balas. Y acá va a haber gente seguro. ¿Ah? Muy bien. Mierda. ¿Qué carajo? ¡Wow! Esa arma, vos. ¡Wow! Volar. Dame tus balas. Muchas balas. ¡Vos, vida! ¡Deme vida! ¡Mira la vida que tengo! El casquito nomás me queda de vida, vos. Acá no hay nada. Yo voy a revisar todo, boludo. ¿Estás loco? A ver. ¿Y esto? No se abre. Esta caja se podría romper, ¿o no? No. Por las dudas yo pruebo. Acá, una bala. A ver. Bo, ¿cómo guanchotea la... ¿La ves? Estaba escuchando qué decía. ¿Y eso? ¿El botiquín no se abre? No. ¿Esto se tiene que abrir? ¿Qué carajo? Muchas gracias. Mucha vida. A ver, vamos a guardarlo antes de entrar ahí. Hay una tele prendida. Esto es la cocina. Nos seguimos curando de a poquito. ¿Esto se abre? No, nada de esto se abre. ¡Kill cam! ¿Qué tenías, una desert? Carajo, ¿no me mataste? Pedo. Era... no, pistola. Acá. Más balas. Y más vida. Vamos a revisar la otra habitación. A ver qué podemos encontrar. ¡Oh, qué cagazo! ¡No! ¡Me mató la doña! ¡Qué hijo de la madre, vos! ¡Qué soretes, vos! ¡Re buena onda la doña, vos! Y a estos locos la matan, vos. ¡Qué mala onda, vos! A ver. Vos, estoy topeado de cosas. Tengo full de... No, es una tarjeta. ¿Qué... ¡Ah, cigarros son! Esta puerta... cerrada. ¡Qué sorete, vos! Mataron a la vieja. Se ve que lo atomizó hablando. Seguimos por acá. Ah, me prendieron fuego el apartamento. A ver, ahora que tengo Franco. Sigue usándose la misma forma rara que se usaba en el primero. ¿Cómo odio? Tenía que apretar el botón de usar. ¡No! ¡Me caí! ¡Carajo! Vamos de vuelta, cosa de no caerme, a ver. No, lo que le decía el francotirador, que se sigue usando de la misma forma que en el primero, tenés que apretar el botón usar constantemente para que el zoom se haga... para que haga zoom, básicamente. Es una forma muy rara de usar. No es para acá, ¿para dónde? Debe ser para allá. No sé, me parece rara la forma esa de usar el francotirador. No sé, en vez de usar el clic secundario como típicamente se usa. ¡Vos, por dónde mierda! ¿Tenés que bajar acá? Ah, a ver... No, tampoco. Vamos a tener que buscar por dónde es, a ver qué onda. ¡Ah! ¡Está! ¡Ay, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Corra! ¿Dónde está? ¿Dónde está que no lo veo? ¿Dónde está? ¡Ah, mierda! Casi te matas. Pará, guacho. No, pará que no lo veo. Me está cagando a tiro, boludo. Ah, allá en... No, no está enfrente. Allá es la cámara. ¿Dónde carajo está que no te veo? Ah, debe estar abajo. Capaz que está abajo del todo y no... Dos cosas de vida. Bien.
Lámpara. ¿Se rompe la lámpara? ¿No le puedo pegar a la lámpara, vos? A ver, acá. Nada para lootear. Aparentemente. ¡Uh! ¡Vuela, que vuela! La explosión de mi apartamento había provocado un incendio, pero las llamas no podían quemar mi pasado. Solo agrandaban las sombras que me perseguían. Tenía que bajar a la calle. ¿Por qué en el video apareciste con una Desert en la mano si tenías dos puestas? Pero bueno, detalle. No hay nada. Ah, balas. Bien. ¿Viene gente? ¿Por dónde viene gente? ¿Me pareció escuchar a alguien? Atrás de esa puerta hay gente, oh. Seguro que hay gente. Ya, vamos a... Por simple estética, esas puertas se sabe que no se abren. Es como un... ¡Fuego! ¿Fuego a quién? ¡Ole! ¡Vení, vení! Chúpate. Okay. Granada. ¡Mierda, joder! ¡Mierda, joder! ¡Y lo mató el compañero! ¡No me jodas que mató al compañero! No, no lo había matado. En realidad, este fue el primero que había aparecido. Pensé que lo había matado con granada. Nada. A ver acá, si no hay nada para agarrar. No. ¿Qué dice? Welcome. ¿No hay nadie? ¿Aló? No, no hay nadie. Curamos y guardamos. Bueno, venimos bien de vida. No voy a festejar. Venimos bien de vida. No voy a hacer... cometer la misma estupidez que hice la otra vuelta de saltar y tirarme. ¿Para arriba o para abajo? Vamos a revisar primero para abajo. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo que es? Me parece que... Mona había pasado por allí. Los limpiadores muertos eran la prueba de ello. Entonces es para abajo. Sí. Si me dijo ese diálogo viendo, yendo para abajo, es para abajo. Vamos a revisar arriba. No debe haber nada, como siempre, pero... Pero bueno, vamos a revisar igual. Este edificio, loco, tremenda cosa. Pará, oh. ¡Ah, ya hay vida! ¡Dámela! buena posición. No sé ni cómo la pusiste ahí, pero bueno. Esto no se abre. ¿What? ¿Y esa munición dónde estaba? ¿Estas cajas se pueden romper o no? Bajamos. Por donde fue Mona. Corre, corre, Max. Corre, corre. Corre, corre, Max. Mona, ¿dónde estás? Hace rato que te paso por acá, Max. Ya debe estar en la casa tomándose, no sé, un martini. ¡Perdón, perdón! ¡Que Dios! ¡Perdón! ¡Boludo! Le debo una. Ahora empieza lo divertido. No hay problema. ¿Un borracho? Era del cuerpo. ¿Un borracho con pistola? Era Poli como tú. Bien, sígueme. ¡Guau! Tenemos... Sí, era Poli. Un minion tenemos. Me costó el matrimonio. Y bueno... Nadas interminables. Hubieras dejado la bebida, querido. Yo estoy revisando todo, pero me parece que no tiene sentido ir por todas las esquinas, ¡Borracho! ¿Es para abajo o es para acá? Debe ser para abajo, porque acá no voy a poder pasar. El gas de la tubería rota alimentaba las llamas. No podía pasar. ¿Y quién no? Es para abajo. ¿Te vas a callar un poquito? Si no, me voy a encargar de pegarte un tiro en la frente, o... Así, literal. Me metió un puro por beber. Ahora entiendo por qué mataron a la vieja, o no paraba de hablar también. Eso no hay nada. Te voy a pegar un tiro. Cállate la boca. Ya va, voy a tener que revisar primero. No, primero voy a abrirla. Es que al final no sabes si hacer. What the fuck? Esos hijos de puta. ¿Aló? La puerta con llave. ¿Vienes a rescatarme? Sí, ¿cómo no? Tenemos que salir. Podrías salir por una ventana del tercer piso si eres capaz de acabar con las llamas. Las chicas tenemos que ser precavidas. ¿What the fuck? Están todos armados acá, ¿qué onda? Me llamo Violeta. ¿Cómo anda Violeta? Max Payne acá. ¡Soy tu hombre! Ni en sueños, baboso. ¿Qué tenemos, compañeros, ahora? ¿Es una party esto ahora? En tu casa o en la mía, ¿eh? Tremendo viejo desubicado. ¡Pará, guacho! Bueno, guacha. Bueno, ¿a qué mataron? Voy, borracho, ya escondido. ¡Qué boludo! Bueno, querida, vamos. Ya veo que el borracho no sirve para nada, así que dale. Agarramos las balas.
¡Qué quilombo esto! La válvula del gas estaba en el office. Vamos por ahí. ¿Esa pared rajada se romperá? ¿En el office? ¿Dónde está el office? Calculo yo que por acá. ¡Ah, ahí! A ver esto que se abre. Balas de Desert. Me está encantando esta arma, vos. Oh. Es como que... one-shotea, no sé, es raro. Hay vida. Esta abrí, esa misma. Bien. Una vez cortado el gas, el incendio de la tercera planta dejaba de ser un problema. Bueno, bodyblock, salí del medio. Bueno, que te pellizco un pezón, dale, salí. Perdón. Se me fue. Vamos por ahí. A ver, tercer piso. Gente, acá no hay nada. Vamos. ¡Oh, oh, oh! ¡Mierda! ¡Mierda! Dale, borracho, serví para algo. Uno menos. ¡Ay, cómo te comiste el balazo! Dale, vos, quédense allá tranquilo, socializando nomás, que acá está todo controlado. Vamos a tener que subir al tercer piso. ¿Aquello qué es? Ah, un bidón de algo. Míralo, vos, tengo una party, vos. De la nada me hice una party, vos. Vamos a subir al tercer piso. No, pará, ¿cómo era? Ah, acá. Bien. Mona Sachs, ¿dónde carajo estás? ¿Y la gente? ¿Cómo era que se llamaba? ¿La gurisa? Bueno, se me fue el nombre. ¡Ah! Me prendieron fuego todo, boludo. Hasta el baño me prendieron fuego. Dale, vos, borracho. No está sirviendo para mucho, que digamos. Ojo el fuego. Esto no se puede abrir, está todo quemado. ¡Acá está! ¿Cómo era que te...? Bien, quédate aquí. Vale, de todos modos, ¿por qué demonios iba a jugarme la vida por esto? Yo me encargo, no te muevas. Vale, te espero aquí. O sea... Pará, pará. ¡Ah, está! Se queda... ¡Ojo el fuego, flaca! ¿Se quedan acá? ¿Tengo que bajar por acá, entonces? ¿Hay gente ahí abajo? Hay un bidón para reventar allá, me parece. No, no me puedo tirar por acá. ¡Ahí muero! ¿Por dónde, entonces? Ah. ¿Por dónde, carajo, ve? No me queda claro. A ver, vamos a investigar un poquito más acá la azotea. ¡Ah! Ya hay un borde, claro, qué boludo. Me salí por justo por la... ¡Pará! ¡Míralo, boludo! ¡Pero cómo volaste! ¡Míralo a los francotiradores, vos! Tenemos francotiradores en el grupo. ¡Mírala! El borracho no está muy borracho, que digamos, Me está jodiendo. ¡Bueno! ¿Dónde está? ¡Allá! Los ayudo porque me cayeron bien. Bueno, el borracho no me cayó bien. Me olvidé el nombre de la gurisa, me olvidé. ¿Cómo era que se llamaba? A ver, a ver. ¿Y esto? ¿Un bidón de algo? ¡Baja! ¡Míralos, míralos! Mierda, no puedo pasar por acá. ¿Qué onda? Pará. ¿Mamón? ¿Quién es mamón? Yo no soy mamón. ¡Ah, mierda! ¡Carajo! A ver, ¿por dónde mierda? ¡No puedo pasar acá! ¡Ah, qué pelotudo! Mirá, tremenda plataforma para saltar acá. No me di cuenta. Mierda. ¡Se cayó! ¡Ah, para! Vamos de vuelta, a ver. Saltamos para acá. Y acá saltamos para esta. Y acá para esta. Y acá para el piso. Bien. Ahora sí. ¡Para, boludo! ¡Wow! ¡What the fuck! Por lo menos le hubieras agarrado las balas, vos. ¿Qué de malo? Esto es como una maldita guardería. Y ahora que un niño se llena hasta arriba de armas y el tarro repleto de videojuegos convierte la casa en un campo de tiro. ¡Qué tragedia! ¡Pua! No te drogas, loquito. ¿Qué está pasando? Quería decir conmigo. Tenía mis dudas sobre los limpiadores que me espiaban y sobre Mona. Según Vladimir Lem, el capitán de la mafia, Vincent Cognitti, está detrás de los ataques.
Parece ser que ha hecho un trato con alguien desconocido. Quizá los limpiadores, no lo sé, no me cuadra. Si es así, estoy en la lista de Goñiti. Casi mentía a bravura. Me repetía a mí mismo que tenía que averiguar la verdad antes de que pudieran fastidiar las pruebas. No era más que un pretexto. No podía dejar de pensar en Mona. Ya no podía seguir haciendo la vista gorda. Era más importante que el trabajo. Quería hablar conmigo. Me dejó un número. Es arriesgado dejar tu número a la policía. Rastrea la llamada y verás que te estoy llamando desde Hong Kong. Winterson. Te daré mi dirección. Que no te siga nadie. Max, ¿qué pasa? ¿Qué quieres decir? No hagas tonterías. ¡Qué cara rara que la tiene! La casa de Mona era una barraca de feria clausurada, basada en una serie de los 90. El fin de la serie supuso también el beso de la muerte de la atracción. ¿What? Ok, ¿no puedo salir? No. ¡Ja! ¡Mona! Mierda, ya de bueno puedo entrar acá. ¡Ay, vida acá! Este es el coso de los tickets, calculo yo. Esto está cerrado. Así que guardamos y seguimos. ¿Acá están los tickets? Calculo yo que sí. Venimos para acá. Pacho, me daba la impresión de estar yendo hacia una trampa. Me sentía culpable, como si fueran a cogerme de un momento a otro. Wow. What the fuck? Ok. Está medio raro esta atracción. ¿Me atropellan los autos si me pongo enfrente? LOL. A ver. Ojo, tiene buena pinta la... Si esto fue de verdad... Está buena la atracción. Ah, hay mucha sangre acá. Esto no es de verdad, me parece. What? LOL. A ver... Era... ¿A dónde mierda? ¿Qué pedo que tengo? Ah, el teléfono este está sonando. ¿Esa era Mona? ¿Esa era Mona? Ah, qué quilombo que tengo. Qué quilombo que tengo con la historia, opa. ¡Es ese! ¡Detenedle! ¡Ah, mierda! ¡No puedes escapar! ¡Hemos venido a por ti! ¡No tienes dónde huir! ¡Pah! No había cerradura en la entrada. Me preguntaba por qué no estaba esto lleno de vagabundos y perros callejeros. Porque los mató todo. Los corrió todo. Eso no es casualidad, o que digan esa frase. No, bro. What the fuck? Sale. Buena ese mecanismo. Vamos arriba. Estas puertas no se van a poder abrir ninguna. Mucha casualidad, me parece. Acá el baño con... Andás a ver cualquier cosa. What? Tu pasado tiene la fea costumbre de sorprenderte cuando menos te lo esperas. Oyes ecos perdidos por todas partes como una cinta estropeada. Te cabreas con todo el mundo por recordártelo, aunque no sean más que imaginaciones tuyas. Cuando los espectáculos de entretenimiento se convierten en un reflejo surrealista de tu vida, tienes suerte si eres capaz de reírte de la gracia. La suerte y yo no nos llevábamos bien. O a lo mejor el lugar era demasiado cutre para ser gracioso. No sé si cutre, pero está genial. Si esto existiera, existe en la realidad, está genial. ¡Wow! ¿Por dónde? Acá no hay ninguna puerta que yo vea. ¿Dónde carajo vos? Esta puerta. Sí, qué boludo, tremenda puerta roja. Oh, está muy genial el escenario. Está muy genial, oh. Ay, qué pedo. Ay, qué pedo, para allá. Una barraca de feria es una secuencia lineal de sustos. Las únicas opciones son entrar o no.
Te hace reflexionar sobre el libre albedrío. ¿Toma alguien las decisiones por nosotros según sea cada uno? ¿Ah? ¡Aló! ¿Y esto se podía hacer en la feria? Uy, no me toqué de pedo. Teléfono. John Mirren. Sí, soy yo. Soy John Mirren. Bienvenido al siguiente nivel. LOL. Bien para que te enloquezca la cara. ¿Qué mierda? Ese ruido. Acá no se puede pasar. Seguimos por Estaba acá. Detrás del telón de fondo, calentando. La primera vez que vi a Mona, acababan de matar a su hermana gemela. Debe de ser como volverse loco, una esquizofrenia al revés. Tu otro yo desaparece de repente. Los dos habíamos perdido a nuestros seres queridos. ¿Y esto? Todo el backstage de mantenimiento. Vamos a desordenarles todo. Qué sorete. LOL. Casa de prueba. ¡Pelota! ¡Pelota! Las pelotas. Son buenas esas pelotas. Seguimos. Vamos a dejar la bobada. Vamos a seguir caminando. Calculo yo que para allá arriba. Acá no se puede pasar. Bien. Subimos. Mona, no sé dónde carajo te metiste, pero... La puerta de Mona estaba cerrada con llave. Podría haber llamado, pero sentí el impulso de fisgar más, de seguir actuando como un paranoico. Hacía como si tuviera elección. Mierda. Nunca es bueno hacer eso, Max, porque vas a encontrar cosas desagradables. Pero bueno, vos sos policía, así que estás acostumbrado a encontrar cosas desagradables. Esta puerta. ¡No! Vale, entonces, ¿cuál? No veo ninguna puerta más. ¿Aló? ¿Por dónde mierda? ¿Sí esta puerta no es? No, para allá no tengo que subir. No sé qué sea que tenga que subir por las azoteas. Ah, acá, mira. No me di cuenta. Calle, cállese. A ver. ¡Uy! ¿Y este? No. Pará. Vamos a revisar acá. Eso es un libro que no se puede tocar. Vida. Están dando mucha vida. Oh. Está genial, obvio, ¿no? La heladera. ¿Quién es esa? ¿Siento una voz? ¿Esto se puede abrir? No. ¿Se está bañando y yo estoy acá metido? Mierda. Hay cosas Las armas y los explosivos de su taller no dejaban lugar a dudas sobre su vocación. ¿Qué agarramos? ¡Oh! ¡Wow! Agarramos un arma nueva. Y me encantó. Ah. Che, ¿se está bañando la amiga? Pará, no me voy a meter ahí. Un poquito de respeto. Está, vamos por ahí. Guardamos. Agarramos un arma buena, con mira y todo. A ver, querida. El vapor pasa a través de la pared. ¿Qué onda? Es una radio ahora. A ver. ¡Epa! ¡Para! Voy a tener que censurar. Voy a tener que censurar. Voy a tener que censurar. Dame una toalla, ¿quieres? Increíble que... Primer juego que voy a tener que censurar, bro. Increíble. A los ojos. Contacto visual a los ojos. No bajes la mirada. Estás aquí. Puedes vigilarme las espaldas mientras me visto. Todo lo que me dijo es que alguien nos quería muertos. Tal y como se comportaba, el único en peligro era yo. Vas a tener que darme más que eso. El círculo interior. ¿Qué pasa con él? La sociedad secreta va por todo el que conoce su existencia. Venga ya, demuéstralo. Conozco a alguien de dentro. Está dispuesto a hablar. ¿Alfred Pudden? No. Da igual, te puedo poner en contacto con él. No me estaba contando toda la verdad. Venga. El círculo se remonta a cultos masónicos centenarios. La corrupción y los asesinatos salpican hasta los presidentes. Ya, y yo que pensaba que las teorías conspiratorias se habían pasado ya de moda. Hemos llegado. Y ellos también. Soy el único aquí que lleva pipa. ¿Qué piso? Van a por él. Los ascensores se activan con las llaves de los apartamentos y desde el mostrador. Los han atrancado para que no lleguen a los pisos donde están. Los guardias dieron la alarma antes de morir. Tenemos que ser rápidos. No deberíamos esperar a la poli. Toma,
para que podamos comunicarnos. Tú manejas el ascensor desde aquí y yo subo. Subo yo. Tú mandas. Ok. Subo yo. Los planos de los pisos delante. Ok. Vamos a ver si no viene ningún quilombo. La vamos a dejar por acá. ¿Y cómo es que estás viva? La última vez que te vi tenías una bala en la cabeza. A lo mejor sigue ahí. Me mantiene concentrada. Para que esto funcionara, tendría que fiarme de ella. Manos a la obra. Tienes limpiadores delante y a la izquierda, vigilando la puerta de Corcoran al fondo del pasillo. Ok. Van a tener que esperar al siguiente capítulo, esos limpiadores. Pause. Increíble. Primer... Bueno, capaz que no están ahí, vamos a dejarlo ahí, mirando hacia adelante. Primer episodio que voy a tener que... Primer episodio del canal que voy a tener que censurar una imagen. Por las dudas, ¿no? Obviamente, porque no sea cosa de que... Bueno, nunca se sabe. Es un canal nuevo y no quiero quilombo. Pero, ¡pa! Increíble. Gente, si les viene gustando este episodio, o los que vienen o los que vieron, un like ahí abajo, el botoncito, tic, tic, tic. Que ayuda muchísimo. Cualquier comentario que me quieran hacer, lo dejan abajo, que yo les daré una respuesta. Así que nos estamos viendo en el siguiente episodio, porque me está encantando este juego. Les mando un abrazo enorme y nos vemos la próxima. Un saludo, amigos.